En sesión solemne de Cabildo se realizó la entrega de las llaves de la ciudad y la mención como huésped distinguido a la señora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992. Elizabeth Morales García, alcaldesa de Xalapa, reconoció la trayectoria de quien fuera Premio Nobel de la Paz. Su activismo nos deja un gran legado para quienes seguimos sus pasos para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Pero representa sobre todo nuestra reivindicación con nuestros orígenes. Representa sentirnos orgullosos de nuestras raíces y nos recuerda que aunque somos diferentes en el color de la piel, en las creencias o en las costumbres, todos estamos llamados a preservar la paz entre los pueblos, porque al final de cuentas, todos somos hermanos. Por ello, a nombre del pueblo xalapeño, de mis compañeros ediles aquí presentes y de una servidora, es un honor, Rigoberta Menchutún, nombrarla a usted huésped distinguido y si nos da permiso, nosotros la adoptamos como xalapeña de corazón y nuestra hermana. Muchas gracias. Por su parte, Rigoberta Menchú agradeció ser merecedora de este gran reconocimiento. Pues es un honor para mí recibir esta llave en nombre de la amistad de los pueblos, en nombre de la lucha de las mujeres, en nombre de la lucha de los jóvenes por soñar un mundo mejor, en nombre de las tantas personas que incluso han ofrendado su vida para que el mundo pueda vivir en paz, pueda vivir en armonía, en tranquilidad y pueda vivir disfrutando la plenitud de la vida.